Okay. Uh -huh. योगेश्वर कालकाल योगेश्वर कालकाल போருள் கண்டு விளங்கும்ஞருள் கண்டு விளங்கும் ஞானக்கு கப்பங்கள்

Namaskaram a todos, este para muchos de ustedes, este tiempo, el tiempo del virus, el virus se está volviendo icónico, ah. ¿eh? Para una cosa invisible es todo un logro convertirse en una estrella en el mundo. Una estrella terrible, pero aún así una estrella. No creo que haya nadie en el mundo que no pronuncie su nombre al menos una vez al día. Así que estos tiempos de virus... Se ves forzado a la inactividad. La inactividad forzada puede sentirse como una prisión, o peor. Esto se debe a la naturaleza de la fisicalidad, la naturaleza de lo material en el mundo es esencialmente dinámica. Ya sea que tomes un átomo o un sistema solar o el universo, todo lo que es físico por naturaleza es naturalmente dinámico, siempre en movimiento. Sin movimiento, sin dinamismo, no hay nada físico. Así que en el momento en que eres forzado a la inactividad, se siente como si estuvieras frenado, restringido, encarcelado o peor aún. Puede sentirse como si estuvieras muerto. Bueno, hay un camino más allá de esto. Hay dinamismo de actividad. El dinamismo de actividad, como toda actividad, tiene, tiene que tener un principio y un fin. Es un proceso limitado. No importa cuál sea la naturaleza de actividad, ya sea humana o de otro tipo. La actividad es siempre un proceso limitado dentro de una cantidad definida de tiempo y espacio. Ahora mismo la cantidad definida de espacio es probablemente tu casa y se siente como una gran restricción. Pero si, incluso si fuera el planeta o un sistema solar o una galaxia, si tu capacidad de movimiento se extendiera, incluso una galaxia se sentiría como una restricción. Esta es la naturaleza de la actividad. Esta es la naturaleza del movimiento físico. Para un, para un caracol que está en el jardín, este pequeño jardín es un cosmos, quizás, porque le toma de aquí a allá, le toma muchos, muchos días, o quizás nunca logrará el viaje. Así que, ¿cuánto espacio es grande? Cuánto espacio es pequeño, qué es una restricción, qué no es una restricción, todo se basa en la competencia que uno tenga de movimiento y dinamismo. Así que ahora mismo uno debe de entender, el dinamismo de actividad es un proceso muy limitado, no importa lo capaz que seas. Pero, el dinamismo o la inercia que viene con la restricción se siente como una restricción y se siente como un proceso sofocante solo porque se ha vuelto estancamiento. Estás experimentando la inactividad como estancamiento. La inactividad que es inducida, que ha inducido inercia debido a esto, uno se siente estancado. El estancamiento conducirá naturalmente a la muerte en cierto modo, o de que no mueras inmediatamente, pero de muchas maneras morirás una vez te estancas. Así que hay una forma de llevar la inactividad a la quietud y no al estancamiento. La quietud es súper dinámica, pero no hay actividad. La quietud es la naturaleza de la fuente. La actividad es la naturaleza de la superficie. Pero el cuerpo físico, la naturaleza de tu mente, que también es de naturaleza física esencialmente, están diseñados para la actividad. O oh, así es como la mayoría de la gente entiende esto. Pero lo que están pasando por alto es su actividad diariamente es impulsada por unas pocas horas de quietud que llaman sueño. Si esa quietud estuviera ausente, esta actividad se desmoronaría en poco tiempo. El único problema con esa quietud es es un sueño inconsciente donde tú no existes, no tienes ningún papel que jugar. La gente dice, disfruto durmiendo. Nadie puede disfrutar el dormir. Puede que disfrutes del descanso que el sueño te ofrece. Puede que disfrutes del rejuvenecimiento que el sueño ofrece. Pero no puedes disfrutar del sueño. Si lo estás disfrutando, solo estás pretendiendo dormir. No estás durmiendo realmente. Así que la quietud pertenece a otra dimensión del dinamismo. Ahora, esta dimensión de dinamismo necesita una intensidad, una intensidad de vida que uno nunca puede lograr a través de la actividad, porque si alcanzas un cierto nivel de intensidad en tu actividad, te agotará. Esa es la naturaleza de la actividad, por muy buena que sea la actividad. Por muy agradable que sea, por muy placentera que sea toda actividad, con cierta intensidad te agotará naturalmente. Te obligará a entrar en el letargo de la quietud. Pero volverse quieto conscientemente significa estás construyendo un puente entre las dimensiones físicas y no físicas de tu existencia. Todo lo que es físico, las galaxias, las estrellas, la luna, el sol, los planetas, cada átomo es dinámico, incluyendo este cuerpo físico. Si alcanza la inercia absoluta, eso se llama muerte. O en otras palabras, el dinamismo es la base de lo físico. Sin ese movimiento no hay naturaleza física. Es simplemente todo el proceso de qué es la profundidad o cuán profunda es la experiencia de la vida de uno y cuán precisa y decidida es la naturaleza de la actividad propia. Simplemente depende de si has tocado el núcleo de tu quietud o estás solo en la superficie de las oscilaciones físicas. Hacer esto una realidad en tu vida es ahora mismo un buen momento porque el virus, yo no podía hacerlo. Ahora estás en casa, puedes traer esta dimensión a tu vida. Eso es una forma de existencia muy intensa, pero en quietud. Ahora mismo el problema con la mayoría de la gente es, si les pides que sean intensos, se pondrán tensos. Así que su idea de relajación es generalmente ser laxos. Esta es la esencia del yoga. Eso es... Eres intenso y relajado al mismo tiempo. En la tensión tu percepción se discapacita seriamente. En la laxitud ni siquiera la tienes. Porque la esencia de expandir el propio proceso de vida, la base para mejorar el propio proceso de vida, está solo en mejorar la percepción propia. Esto solo puede suceder cuando eres muy intenso y relajado. Bueno, podemos hacer un proceso sencillo para ver cómo hacer esto. Sobre todo, una vez sabes cómo ser muy intenso, y quieto y relajado al mismo tiempo, esta naturaleza compulsiva o forzada de siempre querer encontrar una liberación o relajación se desvanecerá en la vida de uno. Aquellos de ustedes que estaban planeando, El 14 de abril a medianoche van a salir a las calles y celebrar. Lo siento. Ha sido aplazado. Dicen que el 30, algunos estados, ciertos estados en India, dicen que el 30 de mayo, Reino Unido, con su primer ministro, por desgracia, en la UCI, están diciendo seis meses. Estados Unidos, desafortunadamente, ha llegado a casi 2.000 muertes por día. En algún momento dijeron no necesitamos un confinamiento en este país. Nuestro país no está diseñado para el confinamiento, nuestro país es acción. Pero ahora están hablando de confinamiento posiblemente. Algunos de los estados están hablando de confinamiento hasta septiembre. Así que estoy hablando de que conviertas este tiempo de confinamiento en una tremenda posibilidad en tu vida. Si tocas el núcleo quieto dentro de ti, tocarás la naturaleza original de tu existencia. Cuando digo la naturaleza original de tu existencia, todo aquí en esta existencia es quietud, solo pequeños trozos de creación. Puede haber miles de millones de estrellas, pero aún así ocupa menos del 1% del espacio más grande de la existencia. Así que en gran medida este vacío está quieto, pero ahora, lentamente, la ciencia moderna está tratando de averiguar que hay algo muy poderoso sucediendo en la quietud. Eso es así con el espacio más grande, eso es así con este, porque no están hechos de manera diferente. Esta diminuta vida y todo el cosmos, todo, ha sido creado. Con el mismo diseño fundamental, la construcción y la sofisticación de complexión es diferente de un solo átomo al cosmos, pero fundamentalmente el diseño es el mismo. Hoy en día hay una rama de la ciencia que se está desarrollando. Aún así, muchos de ellos piensan que es controversial, pero en la cultura yogica siempre dijimos anda pidanda. Que significa la forma en que el átomo es, esa es la forma en que el cosmos es, es solo la complejidad y la sofisticación se multiplica, pero esencialmente es lo mismo. Así que este también tiene una superficie que está sujeta a varias realidades físicas y este también tiene un núcleo que no está sujeto a ninguna de esas leyes. Las leyes que gobiernan nuestro ser físico, puedes ver claramente, no gobiernan tu paisaje mental. Si. si fuera así, que las leyes que gobiernan tu ser físico también gobernaran tu paisaje mental, en realidad estarías muy cómodo en tu casa. Ahora mismo el cuerpo está en casa, la mente está por todas partes. ¿O eso crees? Entonces sabes claramente que las leyes que gobiernan la realidad física no gobiernan tu espacio mental. Las leyes que gobiernan tu espacio mental no gobiernan el núcleo de la vida que eres. Si construyes un puente, entre tu fisiología, tu espacio psicológico y el núcleo de tu existencia, el núcleo quieto de quien eres, entonces verás la actividad y la inactividad no son muy diferentes para ti. Puedes llevarte a ti mismo a la quietud absoluta y ser Fenomenalmente dinámico. Fenomenalmente dinámico porque ese es el espacio más dinámico de la existencia, es la dimensión no física. Entonces, ¿cómo hago esto? Podríamos establecer un proceso sencillo ahora mismo porque solo tenemos 40 minutos. Solo te guiaré un poco a través de esto por un par de minutos, dos a tres minutos tal vez, pero cuando lo hagas por tu cuenta, debes tomarte ya sea cualquier tiempo entre 12 y 21 minutos en hacerlo por tu cuenta, pero ahora mismo lo haremos por tres a cuatro minutos de tiempo. ¿Te sientas de tal manera? Si te puedes sentar con las piernas cruzadas está bien. De lo contrario, siéntate de cualquier manera. Y siéntate con la columna vertebral erguida. Crea un poco de tensión. Un poco de tensión a lo largo del cuerpo, desde la parte superior de tu cabeza hasta tus dedos de los pies. Abre los ojos completamente. Al menos crea ese tipo de tensión en tus ojos, como si estuvieras mirando fijamente algo. Y tu respiración también ligeramente exagerada. Ahora lentamente, solo la respiración, relájala. Relaja los ojos todavía mirando, pero lleva la mirada fija a un tipo de contemplación relajada y luego empezando desde la parte superior de tu cabeza, moviéndote muy lentamente, relájate muy, muy lentamente, digamos, desde el punto más alto de tu cabeza, la parte superior de tu cabeza. Como en un radio de un centímetro a la vez, relájate así y continúa extendiéndola hasta dos centímetros, tres centímetros y deja que se extienda lentamente por todo el cuerpo. Pero no cambies tu postura. Tu postura física sigue siendo la misma. La postura que estás sosteniendo con cierto nivel de tensión, lentamente transfórmala en una postura muy relajada, pero aún así exactamente igual. No te vuelvas así. Es la misma postura, pero simplemente relaja todo. Si un ciclo de movimiento desde la parte superior de tu cabeza hacia tus dedos de los pies no te relaja, comienza una y otra vez desde la parte superior de tu cabeza y bájala. Puedes notar claramente si la relajación está ocurriendo o no, dependiendo de cómo funciona tu respiración. Y también el nivel de estrés en tus ojos, porque estás sentado sin parpadear. Si es posible, si las luces son cómodas, puedes sentarte sin parpadear. Si la luz es un poco intensa, puedes parpadear una que otra vez. Pero eso está bien, no te preocupes por esas cosas. Lo importante es creas una postura que necesita cierta cantidad de tensión para mantenerse. Luego lentamente relájala, comienza con la respiración, pasa a los ojos, luego pasa a la parte superior de la cabeza y abajo y una y otra vez. Mantén la misma postura, pero de una manera muy relajada. Por favor, haz esto por tu cuenta, dándote cualquier tiempo entre 12 y 21 minutos. El aspecto importante de esto es, debes entender, cuando tu actividad y tu vida se relaciona con la naturaleza de la actividad que realizas, física, mental y emocionalmente, y se limita a eso, naturalmente te vuelves sin saberlo muy prejuicioso en términos de vida. Prejuicio significa esto, que sin saberlo has dividido el mundo. La primera división sucede, yo contra el cosmos. Entonces se siente muy solo, así que yo y mi familia contra el cosmos. Eso también se siente terrible, como sabes ahora mismo en el confinamiento, yo, mis amigos y el resto del universo. Eso tampoco se siente bien, entonces dices yo y mi comunidad y el resto del universo, yo y mi nación y el resto del universo. De esta manera puede que ampliemos los límites, pero el problema es solo este. En el momento en que te identificas con el aspecto limitado del dinamismo físico, naturalmente te conviertes en una existencia prejuiciosa. Si construyes un puente con el núcleo quieto de quien eres, te conviertes en una existencia sin prejuicios y esto es muy importante si quieres percibir la vida tal y como es. Siempre encontrarás que probablemente los criminales tienen menos prejuicios que los sacerdotes, eruditos, mulas y académicos y las personas que se creen buenas. Lamentablemente, esto es cierto. Porque el objetivo de un criminal es muy simple: quiere dinero, quiere riqueza, quiere algo. Él no tiene ningún problema. Sea hindú, musulmán, psico, cristiano, está dispuesto a robarte. Realmente no tiene problema con quién eres. Esto sucedió. Una vez um, Shankaran Pillai estaba en Nueva York, antes del virus, te digo, y um, se casó con una joven estadounidense. Y um, ella acababa de recibir una herencia de más de 10 millones de dólares de su tía abuela. Después de una semana de matrimonio, ella descubrió que él apenas estaba interesado en ella, sino solo en las cosas que venían con ella. Luego lo arrinconó y le preguntó, ¿te casaste conmigo solo por los 10 millones de dólares que recibí de mi tatarabuela? Él dijo, Sara, déjame ser sincero contigo, realmente no me importa de quién los recibiste. Así que... Encontrarás por lo general, los criminales están bastante libres de prejuicios. Son como un virus. Quien quiera que seas, lo que sea que pienses que eres, te atraparán. Pero otros son súper prejuiciosos y cree que son buenos, eso es lo peor. Porque una vez que hay prejuicio, la acción negativa es solo una cuestión de situaciones empujándote a ello. Pero harás cosas terribles con gran orgullo, ese es todo el asunto. Harás cosas absolutamente horrendas con enorme orgullo de que estás haciendo lo correcto. Siempre has visto. Las personas que creen que están haciendo la obra de Dios hacen las cosas más horrendas sobre el planeta. Esa ha sido la historia de la humanidad. Entonces, la fuente, la fuente quieta dentro de ti, si construyes un puente hacia eso, este es un buen momento. Este es un buen momento. Porque el dinamismo tiene que estar en tu quietud, porque la actividad podría romper tu hogar. Lo siento si te lo estoy restregando. He oído que um, hay mucha violencia doméstica en aumento en el mundo. En algunos países se ha multiplicado. Eso significa, tu dinamismo se está volviendo destructivo. Tu dinamismo está rompiendo los huesos de alguien, pero puede romper tu hogar. Tu casa puede desmoronarse si estás confinado allí demasiado tiempo. Supón, porque podrían hacerlo. En este momento han expresado su intención. Están diciendo, si los ciudadanos no siguen esto, lo impondrán cerrando sus casas desde afuera. Así de serio es. Así que en el momento en que te encierran desde afuera, es como... Ya sabes qué es eso. Sueños de fuga, ya sabes. ¿Comenzarás a romper la pared, tu propia casa? Sí, lo harás. Así que cuando la imposición se vuelva muy estricta porque no lo haces conscientemente, entonces comenzarás a romper tu propia casa. Pero debes romper la pared correcta, de lo contrario terminarás en la casa de al lado. Si rompes una pared, terminarás en el pavimento. Debajo de tu apartamento. Si rompes la otra pared, terminarás con tu vecino, que de todos modos no podía soportar. Tienes que romper tu camino hacia el pasillo, pero habrán cerrado el edificio también. Entonces, esta violencia doméstica creciendo es desafortunado, pero es también. Es hora también de que decidas dónde deberías vivir. Sí, deberías. Porque uh, solo estar juntos durante dos semanas, si está conduciendo a huesos rotos o lesiones físicas, creo que realmente tienes que pensar qué vale la pena hacer en esta vida. Porque no solo yo. Yo he estado haciendo esto durante mucho tiempo, pero no tan efectivamente. Pero el virus está recordándote que eres mortal, esencialmente diciéndote, tu tiempo es limitado. Ya sea que contraigas la infección o no, de cualquier forma es muy limitado. Entonces, en una cantidad de tiempo tan limitada, no sigas con dramas interminables en la vida. ¿Cuál drama vale la pena interpretar? ¿Cuál mejorará tu vida y las vidas de las personas que te rodean? Es algo que debes decidir. No, no, ¿qué pensarán? ¿Qué pensarán mis vecinos? ¿Qué pensará mi familia? De todos modos, no piensan grandes cosas sobre ti. Generalmente no lo hacen. O lo que sea que piensan, lo que sea que alguien piense, su problema no es tu problema. Tu asunto. Es solo este. Esta no es una filosofía que te estoy enseñando. Así es como vive esta planta. Así es como vive este árbol. Así es como toda vida vive. Todos están tratando de hacer su vida lo más bella posible. Lo más llena posible. ¿Crees que esta planta se preocupa? Mis flores son tan pequeñas, me siento tímida. Aquí hay un árbol de Nagalingam. Unas flores tan grandes y fragantes, ¿se siente tímida? ¿Eso crees? Está lanzando lo mejor de sí. Eso es todo. Esta es la naturaleza de la vida. Si no te contaminas con el proceso social, si observas el proceso existencial de la vida, verás, esto es todo lo que la vida quiere hacer. La vida quiere desarrollarse plenamente. El único problema con los seres humanos es, Mira, tantos árboles de coco, ellos no están tratando de llegar al cielo, créeme, son altos. Entre los árboles son muy altos, pero no tienen ninguna aspiración de llegar al cielo. Ellos quieren ser árboles de coco plenos, sea lo que sea que eso signifique, ya sea 20 metros o 25 metros. No están pensando en eso. Todo lo que están haciendo es no están tratando de crecer tampoco simplemente están poniendo sus raíces profundamente en el suelo obteniendo toda la nutrición que quieren tener lo que sea que pase pasa esa es la única forma en que puede suceder la vida tienes que hundir tus raíces en la fuente de quien eres lo que sucede a partir de eso sucede y lo mejor sucederá pero lo mejor significa que sadhguru puede ser mejor que el árbol de nagalingam no eres un árbol, solo que esta vida debería convertirse en un proceso pleno y completo. Eso es todo. Esto nunca va a ser mejor que nada o peor que nada. Entonces, este tiempo en casa, debes hacer uso de él. No rompas las paredes, no rompas a nadie más en tu hogar. Aprovecha este tiempo para madurarte en un ser más profundo.

Shiva, Shiva, सर्वेश्वराय शम्भ शम्भ महा